Bienvenida, bienvenido a la comunidad y al grupo más grande de meditadores de Latinoamérica. Bienvenidos al círculo y práctica de Suya Meditación. Para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en posición de meditación. Pon las palmas de tus manos sobre tus piernas. Recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Cuida que nada te interrumpa durante esta práctica para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora respira amplia y poderosamente y ve cerrando suavemente tus ojos. Continúa respirando amplia y poderosamente por la nariz. Hazlo como si te fuera posible llenar el vientre de aire. Y por unos instantes, sostén el aire en tu interior. Luego, exhala todo el aire por la boca, dejando escapar un sonido de alivio, proyectando una vocal que se aleja y pierde por el aire, mientras tú vas entrando en la quietud. El silencio y el vacío. Y nuevamente vuelve a repetir. Inhala poderosamente por la nariz. Mueve tu cuerpo levemente hacia adelante. Sostén el aire al interior. Exhala profundamente y mueve el cuerpo hacia atrás, y en medio del vacío busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural, y quédate así unos instantes. En medio del vacío, el silencio y el equilibrio. Y una vez más, inhala poderosamente por la nariz. Ahora mueve levemente el cuerpo a la derecha. Sostén el aire al interior. Exhala profundamente, soltando todo el aire. Lleva el cuerpo a la izquierda. Y en medio del vacío, busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural, y permanece así unos instantes en paz, armonía
quietud. Permite que tu cuerpo y mente, con cada respiración, se relajen más y más para que puedas ponerte en contacto con tu esencia, poder y divinidad. Observa y percibe cómo el aire viaja hacia el interior, observa los detalles de cómo se llenan tus pulmones, cómo se amplía y eleva tu cuerpo, cómo también se relaja y expande la zona del abdomen y tu vientre. Luego, cómo sale expulsado el aire por tu boca con cada exhalación. Observa, presta atención y escucha el sonido que hace al salir de ti. Percibe los movimientos y los cambios que suceden en ti. Cada exhalación. Y finalmente, llénate del momento, del vacío y la quietud. Solo observa, escucha y siente tu respiración. Presta plena atención a cómo esta en ti sucede. Mantente conectado. Conectada al presente, al aquí, a la hora, por medio de tu respiración. Ahora, lleva todo tu enfoque y concentración a la base de tu columna vertebral, en la zona del coxis, y permítete conectar y anclarte con el centro corazón cristal de la Madre Tierra. Observa, escucha y siente que al anclarte a la Madre Tierra, una gran columna de fuego y luz comienza a irradiar la base de tu columna. Puedes percibir la vibración y el pulso de la energía de la Madre Tierra, que comienza a ascender en forma espiral por cada una de tus vértebras. A medida que avanza, puedes notar que tu columna se va convirtiendo en un tubo de luz incandescente y los sonidos primordiales de cada uno de los chakras te van envolviendo a medida que sostienes
tu conexión por medio de la respiración consciente. Cada chakra tiene su sonido primordial o villa mantra, así como su propia frecuencia, sonido y tono. El chakra raíz o Muladhara está en la base de la columna. Es de color rojo. Tiene el tono de la nota musical Do. Vibra en 396 Hz y su sonido es Lam. Envuélvete en la energía roja emanada de este chakra y por unos momentos percibe el tono, la frecuencia y su sonido limpiando y armonizando tu primer chakra. Segundo chakra se llama Svadhisthana, conocido como el chakra sacro. Está a unos centímetros bajo el ombligo. Es de color oro rubí. Tiene el tono de la nota musical Re. Vibra en 417 Hz. Y su sonido es BAM. Al escuchar este Villa Mantra, envuélvete en la energía oro rubí emanada de este chakra y por unos momentos percibe el tono, su sonido y frecuencia, limpiando y armonizando.
El tercer chakra se llama Manipura, conocido como el chakra del plexo solar. Es el sol de nuestro propio universo interior. Es el fuego del guerrero y la energía de nuestra personalidad. Está ubicado en la boca del estómago. Es de color dorado. Tiene el tono de la nota musical Mi. Vibra en 527 Hz. Y su sonido es Ram. Al escuchar este Villa Mantra, envuélvete en la energía dorada. Por unos momentos percibe el tono, el sonido y la frecuencia, limpiando y armonizando este chakra. Cuarto chakra se llama Anahata, conocido como el chakra centro corazón. Está en el centro del pecho. Es de color verde. Tiene el tono de la nota musical Fa. Vibra en 639 Hz y su sonido es Yam. Al escuchar este Villa Mantra, envuélvete en la energía verde y rosa que emana este chakra y por unos momentos percibe el tono, su sonido y frecuencia, limpiando y armonizando. Yeah.
chakra se llama Vishuddhi, conocido como el chakra de la pureza o de la garganta. Está en nuestra garganta. Es de color azul. Su nota musical es sol. Vibra en 741 Hz. Y su sonido es hum. Al escuchar este Villa Mantra, envuélvete en la energía azul emanada de este chakra y por unos momentos percibe el tono, su sonido y frecuencia, limpiando y armonizando. Sexto chakra se llama Ajna, conocido como el tercer ojo, el chakra de la intuición y el conocimiento. Está ubicado en el entrecejo. Es de color violeta. Tiene el tono de la nota musical La. Vibra en 852 Hertz, y su sonido es el conocido Om. Al escuchar este Villa Mantra, envuélvete en la energía violeta que emana este chakra y por unos momentos percibe el tono, su sonido y frecuencia, limpiando y armonizando.
El séptimo chakra se llama Sahasrara, conocida como la flor del loto sobre nuestra coronilla. Este chakra es de color blanco cristal y emite tonalidades de color violeta. Tiene el tono de la nota musical Si. Vibra en 963 Hz y su sonido es el silencio o el sonido que emitimos junto con cada exhalación, proyectándose por el universo para alcanzar el silencio al entrar en la armonía y la quietud. Al escuchar el Villa Mantra, envuélvete en la energía blanco cristal, recorriendo y envolviendo todo tu ser y permitiéndote estar en la más alta frecuencia para limpiar y armonizar en ti, en tu mente, en tu interior, en cada uno de tus órganos, todo lo que consideres necesario.
luego de estos minutos de conexión, limpieza y armonización, ve regresando. Lleva ambas manos al corazón. Agradece la experiencia de volver a conectar con tu fuerza y equilibrio interior. Vuelve a respirar amplia y poderosamente. Al exhalar, conecta nuevamente con todo tu cuerpo, con tus articulaciones y con tus sentidos. Finalmente, cuando quieras, puedes abrir totalmente tus ojos. Gracias por estar y acompañarnos en esta experiencia de hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Te damos gracias.